Muy buenas tardes, amigas y amigos de la ciencia y del futuro. Quiero felicitar muy sinceramente al presidente del Senado y al presidente de la Cámara por haber tenido una buena idea, pero mucho más que eso, haber perseverado para transformar la idea en un proyecto y haberse esforzado para llevar ese proyecto a la realidad, que es este seminario sobre la ciencia, la tecnología, las humanidades y el futuro. Este es un congreso que sin duda se va a plantear muchas preguntas, demostrando algo esencial del hombre libre y del amante de la ciencia, que es la curiosidad y la capacidad de asombro. Pero también esperamos encontrar algunas respuestas a preguntas, inquietudes, problemas que la ciencia está enfrentando y que inquietan las mentes y los espíritus del hombre contemporáneo. Quiero también sumarme a la lista de personas que mencionó el presidente del Senado, que son nuestros ilustres visitantes y nuestros ilustres organizadores que han hecho también esto posible. Ellos representan una visión integral de la vida, cada uno desde su propia especialidad: la ingeniería, la astronomía, la paleontología, la matemática, la química, la física, la astrofísica, por nombrar solamente algunas. Y por supuesto, agradecer la presencia de tan destacados científicos y muy especialmente la presencia de dos premios Nobel que con su participación en este seminario no solamente nos honran, sino que también realzan esta iniciativa. Y por supuesto, dar la bienvenida a tantas personas, porque Chile ha sido conocido desde siempre como un país de poetas, poetisas, artistas. Pero también tiene una trayectoria importante y valiosa. Y queremos también ser reconocidos por nuestros científicos y por nuestros emprendedores. Lo decía el presidente del Senado, el siglo XX fue un siglo extraño. Por de pronto fue un siglo corto, duró solo el siglo histórico, que no siempre coincide con los siglos cronológicos. Fue un siglo que duró poco más de 70 años. El siglo XX que nosotros conocemos y donde todos nosotros nacimos, se inició bruscamente el año 1914, cuando el mundo occidental pasó bruscamente de la Belle Époque a la Primera Guerra Mundial, la Guerra de las Trincheras, la Guerra de los 20 millones de muertos, la Gran Guerra, y siguió después con la Revolución de Octubre del año 17, y así se fue configurando nuestro siglo XX, un siglo en que se enfrentaron visiones distintas del hombre, en todos los planos, en el plano de la política, de la economía, de lo social. Daba la impresión que éramos habitantes de planetas distintos y que no veníamos de una misma raíz, porque no nos podríamos poner de acuerdo en nada, solamente en acumular armas, algunos en el Pacto de Varsovia, otros en el Pacto de la OTAN, capaces de destruir nuestro planeta muchas veces. Pero también fue un siglo de grandes contrastes en lo que se refiere a la ciencia, porque fue un siglo en que se dio el más importante progreso tecnológico y científico en la historia de la humanidad. Descubrimos los secretos del átomo, llegamos a la luna, llegamos a las profundidades del mar, entendimos mejor el origen del universo, aprendimos a descifrar el ADN de la especie humana y desarrollamos tantos inventos, tantos descubrimientos como la electricidad, la computación, internet, que revolucionaron nuestras vidas. Hubo enormes avances en el terreno de la medicina, la biología molecular, permitieron duplicar la esperanza de vida de la especie humana, que había permanecido prácticamente estancada durante los primeros 10.000 años de historia del hombre en la Tierra. Pero ese mismo siglo XX fue un siglo en que se desarrollaron también las más grandes atrocidades o monstruosidades que el hombre
ha sido capaz de inventar. Fue el siglo de las dos guerras mundiales más crueles y más devastadoras. Fue el siglo de la creación de las armas de destrucción masiva. Fue un siglo en que el hombre depredó el planeta como nunca antes lo había hecho en la vida anterior y que provocó fenómenos que hoy día estamos aprendiendo a conocer y ojalá también aprendamos a controlar, como es el fenómeno del cambio climático, del calentamiento global, el cambio a veces irreversible en los climas y que nos está afectando a nosotros como país con mucha fuerza, en los regímenes de las lluvias y en que también los recursos naturales que creíamos que eran inagotables e infinitos se hicieron escasos y las tierras cultivables, el agua, el aire y la tierra entera comenzó a dar gritos desesperados para alertarnos que íbamos por un camino equivocado. Hace un tiempo atrás leí varias revistas, entre ellas la revista Time, que titularon con una foto del planeta Tierra y decían: salvemos el planeta Tierra. Me pareció pretencioso, porque lo que está en riesgo no es el planeta Tierra. El planeta Tierra ha sido capaz de resistirlo todo: inundaciones, meteoritos, diluvios, épocas glaciales, terremotos, maremotos. Lo que está en riesgo sobre el planeta Tierra es tal vez la vida del hombre en el planeta Tierra. De hecho, 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron ya no existen. Y la pregunta es si el ser humano va a ser la excepción o va a seguir con esa línea histórica de aparición y desaparición de especies. Pero hoy día estamos en un siglo nuevo y un siglo que nos llena de esperanza, porque hemos empezado a entender que el camino que veníamos siguiendo no es el camino que queremos seguir en el futuro. Y hemos podido comprender también mucho mejor dónde están los problemas y, en consecuencia, empezar a acercarnos a las soluciones. Ya lo mencionó el presidente del Senado, también se refirió a ello el presidente de la Cámara, así que no quisiera extenderme en los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad, desde una civilización industrial hacia una civilización del conocimiento, de la información, un siglo que nos está planteando nuevos desafíos y también nuevas incógnitas, y un siglo que da la impresión que no está preparado para enfrentar los grandes problemas que hoy día enfrentamos. Hasta hace muy poco tiempo atrás se creía que los gobiernos nacionales eran capaces de resolver los problemas porque los problemas eran de naturaleza nacional. Hoy día los problemas dejaron de ser de naturaleza nacional, saltaron las fronteras, no aceptan bordes y sin embargo el mundo no está preparado para enfrentar estos nuevos desafíos. El calentamiento global, el cambio climático, el terrorismo y tantos otros males que requieren una nueva aproximación porque con los métodos que hemos aplicado hasta ahora, estamos perdiendo esas batallas. Y Einstein decía que no hay nada más estúpido que pretender resultados distintos aplicando, ¿cierto?, los mismos acciones. Y por esa razón yo creo que hay un grito que va mucho más allá de la naturaleza. Es un grito que nos está llamando muy profundamente a darnos cuenta que tenemos que enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos problemas de una forma distinta. Por ejemplo, la necesidad de innovar y encontrar nuevas fuentes de energía limpias y renovables, de dar un uso más racional al agua, de enfrentar de una vez por todas fenómenos como el calentamiento global y el cambio climático, de explorar la vida en otros planetas del sistema solar, de seguir avanzando en lo que es la inteligencia artificial, de encontrar una cura definitiva a males que hoy día aparecen como incurables, como es el caso no solamente del SIDA, Alzheimer, Parkinson, diabetes, sino que muchos otros males que nos están golpeando. Y en esto y otros desafíos, sin duda, la ciencia y ustedes, los científicos, tienen una enorme responsabilidad y una enorme contribución por hacer. Yo sé que hoy día vivimos tiempos en que hay más preguntas que respuestas. No es primera vez que a la humanidad le ocurre esto. En alguna época la tradición greco-judío-cristiana tenía dos grandes pilares: que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a una Tierra inmóvil y que el hombre había sido creado
a imagen y semejanza de Dios, y que no había habido, ¿cierto?, cambios. Y llegó Galileo, que cuestionó el que la Tierra fuera el centro y que no se moviera. Llegó Darwin y cuestionó el tema de la evolución, y el mundo entró en una etapa de búsqueda de nuevas respuestas. Eso fue en los tiempos del Renacimiento. Hoy día estamos en una etapa parecida. Da la impresión que nuevamente muchos de los pilares, las certezas y las certidumbres se ponen en duda, y tenemos que agudizar nuestro espíritu de búsqueda, de curiosidad y de alerta para encontrar esas nuevas respuestas. Newton, ese gran físico, teólogo, filósofo, alquimista y tantas otras cosas más, también un gran matemático, que descubrió la teoría de la gravitación universal, decía que para ver qué hay más allá del horizonte necesitábamos subirnos sobre los hombros de gigantes. Esta frase también se le atribuye a Bacon, pero es citada por Newton en uno de sus libros. Y la ciencia moderna parte de esos gigantes, no parte de cero. Se construye a partir de todos los avances que hemos hecho. Pero siempre hay que aprender a cuestionar y a no dar por cierto aquello que no podemos comprender, sino que siempre buscar si podemos encontrar mejores respuestas a las mismas preguntas. Y por eso, de los aciertos de esos gigantes y también de los errores de esos gigantes que nos antecedieron, tenemos que seguir construyendo hacia adelante. Porque si algo aprendimos durante este siglo XX que ya terminó, es que no podemos desconocer que la ciencia, al igual que toda otra actividad o expresión humana, como la política, la economía, la cultura, necesitan, para ser verdaderamente fecundas, de ser libres y de tener un marco ético. La ciencia no es buena ni mala, es como el bisturí. Puede ser utilizada con precisión por un cirujano para extirpar un tumor maligno, y puede ser también utilizado con brutalidad por un asesino para degollar a una persona. Y por eso ese marco ético es algo esencial que debe convivir junto con la libertad para que la ciencia pueda ser fecunda y estar al servicio del bien común y al servicio del hombre. Para quienes creemos firmemente en la naturaleza dual del ser humano, compuesta de cuerpo y alma, y en su dignidad intrínseca como copartícipe de la creación, estamos muy claros que debemos usar nuestros talentos y nuestra inteligencia para colaborar en esta obra inconclusa de la creación. Por lo más, así está escrito en el primer libro del Antiguo Testamento, el Génesis, cuando nos invita a, textualmente, creced y multiplicaos, dominad la tierra con vuestro trabajo, con vuestra inteligencia. Una invitación a la parte creativa. También hay otra frase en ese mismo Génesis, que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, que nos recuerda la parte dura, dolorosa, sacrificada de la vida. Y por eso yo pienso que incluso para aquellos que no tienen esta concepción de que nace de la fe, también estoy convencido que concluyen de que la ciencia y la vida requieren marcarse dentro de normas y principios éticos para que pueda realmente desarrollarse en un verdadero ambiente de libertad, desarrollarse en plenitud y, al fin y al cabo, apuntar u orientarse hacia mejorar la calidad de vida y la capacidad de realización personal y la búsqueda de la felicidad, que es algo con el cual todos los seres humanos nacemos. Y desde ese punto de vista, nuestro gobierno se ha fijado metas importantes y ambiciosas en esta materia. Por de pronto, en términos generales, queremos, y lo hemos planteado con mucha fuerza, que Chile sea el primero, ojalá no el único, país de esta América Latina, que cumple 200 años de vida independiente, en dejar atrás el subdesarrollo y en dejar atrás la pobreza. Pero para ello es fundamental contar no solamente con democracia estable, con una economía libre que se maneje en forma responsable. Necesitamos además construir los nuevos pilares, y uno de ellos, sin duda, que es hacer un gran esfuerzo por entender y por utilizar, en el buen sentido de la palabra, la ciencia y la tecnología en beneficio del ser humano.
Y en esta materia nos hemos propuesto duplicar nuestra inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del producto, que hoy día es poco menos del 0,5%, a 1%, y estamos avanzando en esa dirección, y vamos a ver que el balance de este año muestra que hemos logrado pasos importantes, aun cuando nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar esa meta antes del año 2020, como nos la propusimos. Pero más importante que lo que invertimos en ciencia y tecnología es que tenemos que hacer germinar esa verdadera semilla de la libertad, la curiosidad, la imaginación, la creatividad, que late con fuerza en el corazón de nuestros niños y jóvenes, e impedir que ella sea aplastada, como tantas veces lo ha sido, por los absolutismos, la indolencia, el escepticismo, la apatía o incluso el mismo fracaso. Quiero terminar estas palabras uniéndome, sumándome al homenaje que ha rendido este Congreso a Francisco Varela, que sin duda ha sido o fue uno de esos grandes gigantes a los cuales se refería Newton y que nos permitieron levantar la vista y ver o intentar ver qué hay más allá del horizonte y cómo desplazar los límites de lo posible. Sin duda que la reseña que hizo mi amigo Daniel Platovsky fue muy completa, muy profunda. Yo tuve, no digo, cierto, el privilegio de conocerlo personalmente, pero sí de asistir, cuando era un estudiante, a varias de sus charlas en la Universidad de Chile sobre temas que entonces aparecían como de ciencia ficción, y hoy día nos damos cuenta que solamente se estaba anticipando a su tiempo, como hacen los genios, como hacen los grandes hombres. En el famoso libro El árbol del conocimiento, que escribió junto a otro gran científico chileno como es Humberto Maturana, él describía la ciencia como el entendimiento que posibilita la convivencia entre los hombres y que ese es el mayor, más urgente y más fascinante desafío que enfrenta la humanidad en el presente. Estoy seguro que este Congreso del Futuro que hoy día inauguramos, tal como lo habría querido Francisco Varela, representa una enorme y magnífica oportunidad para crear, compartir conocimiento y para utilizar ese conocimiento para que Chile sea un país más libre, más próspero, más solidario, en que todos sus hijos puedan desarrollar en plenitud los talentos que Dios nos dio. Muchas gracias.